llueve y entonces hace una frialdad. No está como ahorita que estaba claro y rico y solo. Ahora hace esa frialdad, sí. ¿Y cómo ha cambiado esa escena ahora? Cuéntame más. Está gris. Está gris y ya no se ve todo tan bonito como ahorita. Se ve como que en las nubes esas gris están hasta tapando el mar. Dime si estás en la playa, en otro lugar ahora. No, estoy ahí mismo mirando eso. Vamos a ver lo que pasa ahora. Descríbeme si miras a los pies. ¿Cómo son los pies ahí? ¿Cómo te ves en ese lugar? Se ve un pie largo, flaco. ¿Son de hombre o de mujer? ¿Cómo se ven? Son muy grandes. Descríbeme esos pies. ¿Cómo son los pies tuyos? Se Están. ven casi así, raro. Muy raro. ¿Cómo son? Están. ¿Tienen zapatos o están solos? No, no. Okay. Entonces, ¿tienen dedos? Sí, tienen como dedo. Descríbeme los pies, eso. Son como, no sé, una cosa muy grande, como unos pies de monstruo. ¿Y estos pies tienen, son pelú o son sin, cómo son? Sí, sí son peludos, sí. Cuéntame más. ¿Puedes? Sí. Mira a ver si puedes ver el resto del cuerpo. Sí, es grande. ¿Cómo de qué tamaño? Yo diría como 7 pies, pero es muy grande. Y Es eres un hombre. un hombre. ¿Qué más? Tiene el pelo largo, negro. Está sin camisa. Está prácticamente desnudo todo. ¿Y cómo son las facciones? Tosco, con barba, pero es muy bruto. Camina, boom, 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 boom. ¿Te sientes en ese cuerpo? ¿O lo observa? Me siento en ese cuerpo. Entonces mira las manos, a ver si tienes algo en las manos. No. Son grandes. Grandes. Vamos a ver Todo dónde. ese hombre es grande. Sí, vamos a ver dónde vas. Está caminando, pero hace boom, boom, boom. ¿Pesas mucho ahí? Sí. No sé a dónde va. Bueno, vamos a cerrar esa escena y vamos a ir. ¿Dónde es que vives en ese lugar? Mira a ver dónde es. ¿Qué dónde vives? ¿Dónde duermes? Abre la escena. Es como una choza de hojas de árboles
Ahí hay una mujer. ¿Cómo luce ella? Está oscuro adentro. Ella no es tan grande. No. Ella es mucho más chiquita. ¿Y cómo luce ella? Es trigueña. Tiene el pelo largo. Pero también se ve como bruta. Tosca. Pero no es tan grande como él. ¿Y viste con algo? Sí. Está vestida. ¿Qué tiene puesto? Como una bata. Pero rústico. No es ropa fina, no. ¿Y de qué está hecha esa ropa? Mira a ver. Como ¿Es de piel, o de tela? sí, pero es como piel. Oh. Sí, es como piel, pero veo unas costuras grandes. Ajá. Muy bien. Pero no es una piel bonita. ¿Cómo es esa piel? Es una piel tosca. Tosca. Hay niños. ¿Cómo son los niños? Están llorando. Tienen como 5 años. Están ahí, tienen como hambre. Y cuando ves esa escena, ¿qué te sientes como el hombre de la casa? Sí. ¿Qué sentimientos sientes? Como que estoy mirando, tú sabes, a la mujer y a los niños. Pero como que todo está bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver lo que pasa en esa escena. Vamos a ver si puedes encontrar alguna información de ahí. La mujer está cocinando. ¿Qué cocina? No sé, algo ahí, no sé. Vamos a ver. Acércate. A ver si lo puedes ver. Es un caldero grande. Yo no sé lo que cocina. ¿Y de qué está hecho ese caldero? Barro. También. Muy bien. El piso es de tierra. Y los muebles son de tronco así. ¿Y qué clase de mueble tiene ahí? Tiene una mesa. Vaya, si le llaman eso mesa. Y unas sillas, unas butacas, unos asientos. No, eso no se llama así. ¿Y dónde se duerme ahí? No se ve. Muy bien. Vamos a cerrar esa escena y vamos a ir a otro tiempo en esa vida cuando algo importante está sucediendo. Adelante de esa escena. ¿Qué sucede? Lo que veo es un bosque. Un bosque. Estoy caminando. Cuéntame lo que ves en el camino. Nada, árboles, árboles. No sé a dónde voy. Vamos a seguir el camino, a ver a dónde llegas.
No es, hay que seguir caminando. ¿Tienes algo en las manos o no? No. Pero es más bajito el hombre, no es el hombre aquel que estaba allá. Cuéntame, ¿cómo eres ahora? Es un hombre más normal. Oh. ¿Cómo luces ahí? Como 40 años. Luce como un, como que soy un militar. ¿Cómo vistes? Unas botas, un pantalón y una chamarra de soldado. ¿Tienes algo en las manos? No, No. estoy caminando. Vamos a ver a dónde vas. Puedes adelantar esa escena hasta que llegue al destino. Es una casa, son muchas casas, un, ¿cómo se dice eso? Una ciudad. Una ciudad. ¿Y esa ciudad es moderna o antigua? No, es antigua. Es antigua. La calle de tierra. Y tiene muchas casas de un lado y del otro. Y ahí sí hay gente. ¿Cómo son esas casas? ¿De qué están hechas? De madera. De madera. ¿Y tienen color o no? No, son como color madera, bramo. Muy bien. ¿Y cómo lucen la gente ahí? La gente luce normal. ¿Cómo visten? Con las mujeres están con ropa de tela larga, con paño en la cabeza, sombrero, así. Es como una ciudad de cowboy. Eso, una ciudad de cowboy. Y si piensas en el año, ¿qué año te viene a la mente? 1846. ¿Y la ciudad, dónde está? Aquí en Estados Unidos. Muy bien. Vamos. Luisiana pudiera ser. Luisiana. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que hace en esa ciudad. ¿Quieres que vaya al lugar donde vives ahí? Es una casa simple, pero no hay nadie. ¿Estás solo? Sí. Hay pocos muebles. No, no me gusta. ¿Qué sientes cuando entras en esa casa? No me gusta. No me gusta estar ahí. ¿Qué es lo que sientes cuando entras en esa casa? ¿Qué emoción? Soledad. ¿Piensas que alguien vivía ahí antes? Puede ser. Vamos a investigar. Pero ¿Quién? no me gusta estar ahí. ¿No te gusta? No. Está como muy triste, muy sola. Vamos a ir al tiempo en el pasado de esa casa que te indica por qué está tan triste. Ve hacia atrás. Que te diga por qué esa casa está tan triste.
Antes estaba llena de gente. ¿Quién está ahí? Mi familia. Vamos a ver cuál es tu familia. Mi mamá, mi papá. ¿Quién más? Hay más gente, pero no sé. ¿Cómo se siente esa gente? No están bien. ¿Y cuántos años tienes ahí en esa casa con tu mamá y papá? ¿Eres joven? 17, 18. ¿Y cómo te sientes ahí? Ahí estoy bien. Ahora porque ellos están ahí. Ahora vamos a averiguar qué es lo que pasó ahí, que fue tan triste. Adelante esa escena. ¿Qué ves? Yo me fui. Ya soy el soldado otra vez. ¿Qué más? ¿Qué está sucediendo? No quiero entrar ahí a esa casa. ¿Por qué? Porque no, ahí no hay nadie. ¿Qué pasó con la familia? No sé. No sé qué pasó. Pero ahí no hay nadie ya. No vive nadie allí. Vamos a ir al momento que sabes qué es lo que sucedió con tu familia. No sé, no sé. Yo no estaba ahí, no estaba ahí. Lo vas a saber, alguien te lo haya, te va a decir eso. Te va a decir qué pasó con tu familia. Viene un señor. Que los mataron. Los mataron, dice. ¿Qué más te dice? Dice que atacaron al pueblo. Mucha gente se escondieron y se salvaron, pero ellos no. Pero ellos no se escondieron y no se pudieron salvar. Pero mataron mucha gente mataron. ¿Y quién los mató? Bandidos. Bandidos que vinieron a atacar al pueblo. ¿Y cómo te hace sentir eso, ya que eres soldado? Mal, porque no estuve ahí para defenderlo. Me dice el Señor que no me ponga triste, porque yo estaba cumpliendo con un deber. Pero por cumplir con ese deber, los mataron a ellos porque yo no estaba ahí. ¿Te sientes culpable? Sí, sí. Dice el Señor que mataron niños, muchos niños también.
eran bandidos que venían nada más por matar a la gente. Sin razón. ¿Eh? Sin razón. Sí, sin razón. ¿Y ahora cómo se siente tu corazón? Tristes, pero okay. Bueno, vamos a cerrar esa escena ahora. Vamos a ir a otro tiempo. Ahora en el tiempo que pasa, pasando más tiempo, estás mayor ahora. Vamos a un tiempo importante en esa vida. Dime dónde estás. Estoy en el mismo pueblo. ¿Qué haces ahí? Han pasado muchos años. ¿Cuántos años tienes ahí? Soy ya mayor. ¿70? ¿Y qué haces ahí? Me quedé ahí en este mismo pueblo. ¿Y dónde vives? Ahí en la casa esa. Solo. ¿Y cómo te has sentido todo ese tiempo en esa casa? No, ya me adapté ahí a la casa y ahí está el sol. Muy bien. Vamos ahora a ir al último día de tu vida. Vamos al último día. Dime dónde estás. En una cama. ¿Hay alguien contigo o estás solo? Estoy solo. ¿Qué tienes? Me falta el aire. Sé que me voy a morir. ¿Y cuáles son los pensamientos que tienes en la mente? Nada. Que me voy ya. Que me alegro. ¿Cómo así? He vivido mucho. ¿Cómo ha sido tu vida? Muy triste. Muy triste. Muy sola. Me imagino que te sientes muy pesado. Sí. Antes de irte, permíteme ayudarte a aliviar eso. Voy a poner mi mano sobre tu pecho y quiero que me dé todo ese peso que tienes. Ese peso de no haber podido estar ahí para proteger tu familia y salvarlos. Ese peso de tanta tristeza de haber perdido todo el mundo que quieres. Esa tristeza de no haber podido hacer algo para ayudar a la gente que te quiere. Esa tristeza de haber estado tan solo por tantos años, sin poder compartir con esos que aman tanto. Dime cuando ya tenga todo eso. Ok. Déjame llevártelo y ahora en ese lugar que te queda vacío, ¿qué quieres poner ahí? Amor. Vamos a poner mucho amor ahí. Siente cómo el amor entra. Desde la punto de la cabeza hasta los pies. Siente como todo ese amor llena, esa luz divina, llenándote de amor. Y ahora voy a tocar tu frente y sellarlo. ¿Cómo te sientes ahora? Bien. Muy bien. Entonces respira profundamente y toma la última respiración de tu vida. Y suelta ese cuerpo. Y cuando lo sueltas, dime lo que pasa al otro lado. ¿Dónde vas? Uy, es luz. ¿Cómo es esa luz? Blanca, blanca.
No se ve nada, todo está blanco, blanco, blanco. Se ve, veo a lo lejos, pero se me borra de la luz como un castillo, como un... ¿Qué es eso? Una construcción, pero está todo tan blanco. Sigue adelante y dime lo que ves. ¿Cómo luce todo? Blanco, blanco, blanco. Que casi no puedo caminar porque es todo tan blanco. Vamos a ver. Pero no veo a nadie. Vamos a ver si alguien se... Es como si yo estuviera solo en ese sitio. Y camino. Me cuesta... Que miro, todo está blanco. ¿Y hay construcción ahí? ¿O solamente luz? Ahí, entre la luz, veo algo a lo lejos, pero no puedo llegar hasta allá. ¿Cómo te Es sientes? como, no, me siento bien, pero... Es mucho blanco. Es como una puerta. ¿Cómo es esa puerta? Es grande, grande de madera. Vamos a ver Es qué pasa. grande. Es que todo está tan blanco. ¿Y qué hace esa puerta ahí? Pues me imagino que hay que entrar. Vamos a ver si la puedes abrir. Uy. Sí. Sí. ¿Qué hay detrás de la puerta? Ay. Como un patio lleno de árboles, lindo, flores. ¿Y sigue blanco o de otros colores? No, ya el blanco se quedó afuera. Esto es como un jardín, un bosque, no un bosque, no. Hay flores, hay mariposas. ¿Y cómo son los colores ahí? Bello, verde. Son matas, pero no son altas. Y flores de todos los colores. Pero no son rosas. Son flores, pero de todos los colores, de todos los colores. ¿Y cómo es el cielo ahí? No se ve blanco arriba. No se ve cielo. Solamente los colores que estás viendo. Las matas, los colores, las flores, las mariposas. Hay otros animalitos por ahí, pero no sé qué animalitos son. Se sienten entre las matas. Quizás conejos. Se mueve rápido. Sí. Sí. Y mira a ver si te puedes ver en ese lugar. ¿Cómo te ves? Me veo como un espíritu, como alguien sin forma. Me siento, pero no me veo.
sé que soy yo. Vamos pero a... estoy caminando por ahí porque es bonito. Vamos a ver qué más hay en ese lugar. Sigue caminando y describiendo todo. Muchos colores verdes, muchas matas, pero no son altas, no son altas. Estoy viendo gente que viene. Eso sí vienen. ¿Y cómo son? Vienen como con túnicas. Los hombres tienen pelo largo y barbas. Todos vienen contentos. ¿Cuántos son? Diez, veinte, un grupo. Son muchos, con 10, 20. Todos están contentos. Vienen como con... ¿Qué tienen en la mano? Espada, no. ¿Qué tienen? No son espada, no. Son como palo, no. No sé lo que tienen en la mano. ¿Son papeles? No. Son como palo, pero son bonitos. Una cosa armoniosa, así, no sé. ¿Y de qué son hechos esos palos? Mira, a ver. De madera. Son como bastones, no, bastones no, son largos, ¿Serán para caminar? Sí, son algo así, ajá, eso, pero todos están muy contentos. Y dime cuando se acerquen a ti. Yo voy hacia ellos. Okay. Ellos como que me están esperando. Vamos a ver de qué conversan. Me dan la bienvenida por estar allí con ellos. ¿Qué más? Me dice que voy a vivir allí. Pero ahí no se ve casa ni nada. ¿Qué más te dicen? Que ahí ellos están contentos. Y que yo también voy a estar contento. ¿Y quiénes son ellos? Son hombres con barba y pelo largo. Andan con túnica. ¿Tienen colores? No, blanca. Todo blanca. Blanca. Y todos tienen esos palos. Mira a ver si le puedes preguntar quiénes son ellos. Andan con chancletas, sandalias, que se amarran para arriba. ¿Qué más? Dicen que ellos son ellos. ¿Qué significa eso? Que todos son ellos. Que ellos son ellos. Es que como que ahí nadie tiene nombre. No tienen nombre. Ellos son ellos. ¿Qué tienen que ver contigo? Yo soy uno más. Y que yo también ahora soy ellos.
que ese es el nombre que tienen todos allí. Todos tienen el mismo nombre. Todos son uno. Pero todos los veo hombre. Pregúntale por qué. Se ríen. Okay. Le pregunté por qué se ríen. ¿No te explican por qué no hay mujeres? No. Se ríen. ¿Cómo te pueden ayudar ellos? Me invitan a seguir caminando con ellos. Muy bien, vamos a seguir. Dime lo que pasa. Entran a otro lado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Es como un salón grande. No hay mueble. Están todos como con bancos alrededor de ese salón grande, grande. Y entonces todos se sientan ahí y me invitan a sentarme. Dice que eso es todo lo que ellos hacen ahí. Que cantan, se ríen, pero no comen ni nada. ¿Y qué es lo que cantan ellos? Dice que himnos. ¿Nos pueden mostrar uno de ellos? Se ríe, dice que tengo que aprenderlo yo. ¿Qué más? ¿Y qué van a hacer? Dice que ahí tienen que estar hasta que llegue su tiempo. Que están ahí hasta que llegue su reencarnación otra vez. ¿Y cómo se sabe cuándo es tu tiempo? Cuando le toque reencarnar otra vez a la tierra. Pero todos están tranquilos, felices, riéndose, y todos sentados en ese salón grande, pegado hacia las paredes. No hay nada en el medio. No hay nada en el medio. Es todo banco alrededor de la pared. ¿Y de qué es, qué material está hecho esto, esta pared? ¿Y los bancos? Los bancos sí son de madera, pero la pared ¿Cómo es? es bien rara. ¿Cómo luce? Es como si todo, toda la madera puede ser, pero no. Puede ser madera, pero está toda, 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 desde abajo hasta arriba, toda, toda tallada. Tallada todo, 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 todo. Es como una cúpula de una iglesia. Pero está todo, todo de carmelítica, sí, carmelita, pero toda tallada. Está bonito. ¿Tiene algún diseño? Es que no puedo definir el diseño, pero está toda, toda, toda,
talladas en como pequeños cuadritos. Es lindo. Sí, muy lindo. Solamente hay una puerta por esa que entramos. Vamos a ver si hay algo que uno aprende en ese lugar. Quiero que te adelante a cuando estás aprendiendo algo de la próxima vida, donde vamos a reencarnar. Sí. Cuéntame dónde estás. En ese salón están haciendo una línea. Y me están hablando a cada uno diferente. ¿Quién? Es como un maestro. ¿Y de qué te hablan? Lo que vamos a hacer. Dime cuándo te toca a ti. Ya ahorita. ¿Cómo te sientes ahí esperando? Contento. Ya uno más. Cuéntame todo lo que te dice. Dice que yo soy desesperada y que eso tengo que arreglarlo. ¿Cómo se hace eso? Paciencia. Sé que yo no soy tan mala. ¿Qué más? Que un poquito loca, pero que eso no está mal. Pero era muy divertido. Mis hijos. Dice que tengo que aprender mucho de mis hijos. ¿Qué tienes que aprender? ¿Qué te dice? No entiendo, no sé, no. No me dice nada más. ¿Y ahora cómo te sientes ya que te ha dado esa información? Triste. ¿Por qué? Porque como que no me dijo nada. Porque ¿qué es lo que tengo que aprender? Vamos a ver lo que pasa después de esto. Estamos saliendo por la puerta que entramos. ¿Cómo ha cambiado la atmósfera, eh? ¿Todos siguen contentos? No. ¿Qué pasó ahí? Están como todos ahora preocupados. Dice que ahora nos vamos a separar todos. Que ya el grupo ese tiene que volver a la tierra. Pero que estamos separados. ¿Cómo te hace sentir eso?
Es como nada, como que es lo que tenemos que hacer. Muy bien, ¿y cuál es la misión ahora para volver a la Tierra? La misma porque dice que no la hice. ¿No cumpliste la misión? No. Entonces, ¿cuál es la misión? Sacó un libro grande. ¿Qué dice ese libro? Está buscando. Está pasando las hojas. ¿Y de qué se trata ese libro? Se lo que tiene que hacer. ¿Y ese libro es diferente para cada uno? No. 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 Cada uno tiene un nombre ahí. Dice que todos nosotros somos iguales. El grupo que estaba allí. Y tenemos que hacer todo lo mismo. ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Amarnos. ¿Qué más? Y enseñar a otros a amar. ¿Qué más? Dice que haciendo eso sabremos hacer todo lo demás, lo que tenemos que hacer. Entonces, esa es como la clave. Ya cuando se aprende eso. ¿Y ese maestro va a la tierra también? No. ¿Se queda? Sí. Está bien. Entonces vamos a adelantar esa escena y vamos a ver quién te guía antes de venir a la tierra. Estamos caminando para salir de ahí de donde estamos. Y llegamos otra vez a eso blanco, blanco, blanco. ¿Qué pasa? Y estamos caminando, entrando por un tubo. ¿De qué tamaño es ese tubo? Pero cabe una persona parada. ¿Y qué pasa cuando no entra ese tubo? Tenemos que seguir caminando. Estamos todo el grupo allí. Ya no tienen los bastones.
¿Y cómo se visten ellos? Estamos con las túnicas blancas. Okay. Pero el tubo, cabe una persona parada, pero no hay mucho más ancho. Pero está blanco, se puede ver. Es la misma luz que estaba allá afuera, que está dentro de ese tubo. ¿Y qué sucede cuando ya entra en ese tubo blanco? ¿Dónde se va? ¿Dónde vas? No veo. No veo. Adelante, entonces vamos a salir de ese del otro lado del tubo. No, no se puede ir para atrás. Ve hacia adelante. Llega el destino. Llega el final. Y dime dónde estás. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Está oscuro aquí. Después que se acabó todo eso, está oscuro. ¿Qué experiencia tiene ahí en ese tubo? Porque ese tubo es como el camino que tenemos que atravesar para volver a reencarnar. Y ya cuando estás en el otro lado del tubo, ¿dónde apareces? Es que eso no veo. ¿Qué sientes? Está oscuro y me da miedo. A mí no me gusta la oscuridad. Puedes separarte de esa oscuridad y mirarlo hacia arriba. A ver, ¿dónde es que estás? Puedes observarte. No, pero veo arriba claro. Ya abajo. Arriba se ve como un cielo. Y abajo. Pero abajo sigue oscuro. Vamos a alumbrar esa oscuridad. ¿De dónde estás? Usa como si fuera una linterna espiritual. Y alumbra todo alrededor. Dime dónde estás. Oh. ¿Dónde estás? Oh. Es como un hospital. Cuéntame más. Aquí están la gente con bata azul. Y entonces, como que el grupo de nosotros lo están dividiendo en diferentes cuartos donde se supone estén los padres de uno. Vamos a ir al lugar donde están los padres tuyos. Dime lo que ves.
una señora joven. Está en la cama. El señor está en una silla. Eso no son mis padres. Míralo a los ojos y mira a ver si los reconoces. Puede ser alguien que se parezca a alguien que conoces. No. Vamos a ver lo que pasa en ese lugar. Ellos se presentan y me dicen que son mis padres. ¿Y qué dices tú? Yo tengo recelo. ¿Por qué? No los conozco. Pero ellos sonríen y dicen que sí. ¿Qué más? Dice que sí, que son mis padres, pero yo no los conozco. ¿Y qué contrato hacen ahí? Dice que los tres tenemos que venir a aprender. ¿Qué tienen que aprender? A llevarnos bien los tres. Pero a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque no los conozco. Ellos lucen simpáticos, agradables, pero yo no los conozco. No. Entonces vamos a adelantar esa escena a ver qué es lo que pasa con esos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa ahora? Ella está embarazada. Ya va a tener el baby que soy yo. ¿Y cómo te hace sentir eso? Me extraña. ¿Por qué? Soy una niña. No eras niña antes. No. ¿Cómo te hace sentir eso? Ok. ¿Y qué nombre te dan? Marlene. Pero no son mis padres. Se ríen o dicen que yo no lo reconozco. Porque está muy joven. Pero están contentos. Muy bien. Ya no me siento tan... Ya no me siento tan mal como antes. ¿Sientes que los estabas rechazando a ellos? Sí. ¿Y ahora? No, ya no tanto. Porque ellos dicen que yo no lo conocí. Porque es tan diferente. ¿Y por qué tienen el contrato los estos tres que no,
¿Ustedes tres que no se conocen? Sí, si nos conocemos. Si nos conocemos. Muy bien. ¿Cómo te sientes ahí? Ahora mejor. Ahora mejor. Pero tengo cierto rechazo con ella. Vamos a averiguar por qué. ¿De dónde viene ese rechazo? ¿De dónde viene eso? Yo no quería que ella fuera mi mamá. ¿Por qué? ¿Había otra que tú querías? Sí. ¿La mamá que se murió? No. La que fue mi suegra. Pero yo a ella no la veo. ¿Cómo te sientes? Triste. Triste, me da pena por ese rechazo. ¿Qué más sientes? Siento que no puedo evitarlo. ¿Piensas que quizás fue hecho a propósito? La misión era para amarnos y enseñar a otros a amar. Es que no me quería. ¿Ese es el rechazo? Yo creo que sí. ¿Puedes perdonar a esos jóvenes que no sabían cómo te iba a sentir? Sí, tengo que perdonarlos. Tengo que perdonarlos. Mira la situación que ellos no sabían lo que hacían. No sabían que te iba a afectar así. Perdonar no quiere decir que no sucedió lo que sucedió. Perdonar es uno parar de sufrir por eso. ¿Estás lista para perdonarlo por no haber sabido? Sí. Suelta todo eso. Respíralo. Suéltalo todo. Muy bien. Bueno, aquí estamos en Miami, en la Florida, y hemos terminado una sesión con Marlene. ¿Cómo te pareció esto? Muy fantástico, muy, muy bueno. Hasta cierto punto increíble, cuando uno no tiene, ha tenido anteriormente este tipo de experiencia. Es una experiencia nueva para mí. Muy interesante, muy interesante. ¿Qué te puedo decir? Es una sensación que tú estás y no estás. Es una sensación que me lo estoy imaginando, ¿será verdad? ¿Estás pensando? Sí, estoy pensando, ¿será verdad o es invento mío? Esa es la mente consciente. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo se sentía estar en este estado? La hipnosis. ¿Cómo puedes decirle
a ellos cómo es estar hipnotizado. Es relajante. Lo primero que uno se siente es muy relajado. Usted es una persona encantadora. No, en serio, da confianza. Da confianza, que yo encuentro que eso es una parte muy Muy importante. importante. Da confianza. Entonces, yo me imagino que las personas que se relajan, yo no me relajo mucho. Pero lo hiciste muy bien. Bueno. Hicimos un ejercicio que no podía ni abrir los ojos, estaba tan Ah, relajada. sí, esa parte sí. No podía abrir los ojos. Fue Pero nada. muy interesante eso, el ejercicio de inicio. Sí, y entonces, ¿cómo le puedo decir? Cuando ya uno está en eso, que terminamos, uno se queda, wow. Lo hice o no lo hice, lo hice bien, fue una cosa increíble porque de todos modos, aunque tú lo hayas inventado, suponiendo de caso que como la mente consciente te dice que tú lo inventaste, las sensaciones, lo que tú sientes en ese momento es increíble. No, no, tú puedes inventar una cosa, pero los sentimientos Claro. y la sensación no la puedes inventar. Cuando como entraste en esa casa. Y cuando te dijo Eso, ese señor que había matado a toda la familia. ¿Eso lo sentiste? claro, fue duro, porque al principio no quería estar en esa casa. Fue un rechazo Sí. que le hice a esa casa en sí, sin saber en sí qué lo que pasaba. Entonces, eso es un sentimiento que sentí de rechazo hacia una casa, que no es hacia, ni hacia una persona. Fue un rechazo hacia Sí. una casa. Entonces, fue muy interesante. Entonces, no se me quitó hasta que el Señor vino y me explicó lo que había pasado, porque yo decía, yo no sé lo que pasa, yo no sé lo que pasa. Sí. No, no sabía, no, no. No entendía en una palabra lo que pasaba, Entonces entonces. ya uno sabe que fue la emoción de esa casa. Algo pasó ahí y uno lo sabe. Y la intuición Pero no no. sabía lo que era. Entonces nosotros fuimos y volvimos al momento que ya ella descubrió por qué se sentía eso. Eso era muy importante saber qué había pasado. Y era que era un soldado, estaba trabajando y no estaba en su casa Y y vinieron y vinieron. mataron a toda su familia. Una Sí. familia que estaba tan contenta, tantos niños y tanta gente en esa casa, muy, muy contento Sí, y ya. porque la casa se veía una casa grande. Era como en tiempos de los cowboys, algo Sí. así. Sí, una familia grande, no era Sí, pequeña. no, no, no. Entonces, esto, y no creo que te lo dije, pero cuando llegué a la casa que estaba toda la familia, se sentía el bullicio de la gente. Estás contando más. Sí. Sí, no, Ahora la sí. mente consciente está diciendo, quizás era verdad. Por lo Oye, cuando me despertaste, no, no, no era verdad. Y ahora está, quizás. Había mucho ruido. Sí, honestamente sí se sentía como cuando uno está en una casa que hay mucha familia Sí. y cada uno está hablando y haciendo cosas por diferentes lugares de la casa, que Sí. siente el cosa familiar andando, eso sí lo sentí, y entonces por eso al principio no querían entrar. No Bueno. quería entrar, eso fue una experiencia muy, 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 no, no tan solo en lo que dije y lo eso, sino en lo que sentí Lo que sentiste. en ese momento. Fue muy grande, fue, eso sí. Entonces ahora tienes la experiencia. Yo sé que alguien te dijo de esto.
Sí. ¿Cómo quieres describir? ¿Qué quiere decirle a la gente que están mirando esto? Bueno, número uno, que con esta sección uno aprende de uno mismo, no de más nadie, de uno mismo, número uno, uno aprende de eso. Número dos, nos puede ayudar porque ahora con lo que estaba diciendo el maestro interno de cosas, me va a ayudar para un futuro, para mi vida, así. Y número tres, la oportunidad de conocerlo a usted, que eso, no, eso vale. Y yo sé que ya tengo aquí una amiga nueva. Así es, Y así es. yo me imagino que esta sea la primera sesión, pero no va a ser la Ay, qué última. bueno. Vamos a ver, porque viajamos tan rico que vamos a ir otra vez Sí, a otro lugar. seguro que sí, porque ya es una experiencia que yo considero que todo el mundo debe tener. Y esto es una cosa espiritual, Sí. porque hay muchos terapeutas ahí que hacen la hipnosis para fumar y para adelgazar y eso. Lo que estamos haciendo aquí es una cosa Espiritual, espiritual, es que es un... lo más importante, es muy importante, porque tenemos que crecer espiritualmente. Así es. Tenemos en el amor y para poder tener una vida mejor. Creciendo espiritualmente, todos tenemos una vida mejor. Así es. Y todo es a base del amor. Y comprendemos más cosas y podemos amar más a nuestros familiares, a nuestros hijos. Todo, si los comprendemos más a todos ellos. Y esto es una forma de comprenderlo increíblemente a los demás también. Se No siente solamente a uno, karma, karma. sino a los demás. Así que. Uno entiende por qué es que le está pasando las cosas a uno, porque a veces es que uno hizo algo y ahora está pagando esa deuda. Así mismo, Así es. esto, ¿no? Y una cosa que ahora estoy pensando es que también quizás debido a ese soldado que entró a esa casa, y eso es también hay veces mi parte de rebeldía que tengo en la vida, ¿no? Y yo estoy segura que cuando yo lo oiga más el video y todo eso, voy a analizarlo más. Mucho más. Y me voy a dar cuenta de muchas más Oh, cosas, sí. muchas más cosas. Lo que nosotros recomendamos con esto es, yo te doy el video, te doy la grabación que es separada. Uno puede verlo o escucharlo, pero cada vez que uno escucha esta grabación va a recibir más. Si uno recibe alguna clase de sanación de su ser superior, lo va a sentir otra vez. ¿Qué quiere decir? Que es una cosa que uno, una herramienta que uno puede usar para conectarse. Conectarse mucho más. Y vas a estar completamente abierta. Los próximos 3 días vas a estar abierta. A veces uno está en la ducha y te viene más. Está manejando y viene más porque no estás pensando y de pronto estás abierta para que den más mensajes. Así mismo. Aquí bien. Bueno, Y muchas gracias ay, otra por vez. nada, por nada. Entonces, si quieres una sesión conmigo, yo estoy en Miami, albawineman.com en inglés, albaalonsohipnosis.com en español. Puede hacer la cita ahí, programar la cita en la red. Tengo un calendario ahí que dice dónde estoy. También yo viajo por todas partes de los Estados Unidos, que quiere decir si la persona quiere una sesión, quizás yo vaya a esa ciudad. También esa información está ahí en mi página. Entonces, hasta la próxima. Bye. Bye. Un abrazo bien grande, que esto es lo más favorito mío. Bye.